Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Infemérides. Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. Y arrancamos con las infemérides que vienen flojas para esta semana, porque nos centramos más en lanzamientos occidentales que japoneses. Pues ya estamos en época festiva y no vamos a estar bromando tanto como siempre. Hay que cogerlo suave. Y el primer juego es... un juego que sale hace 10 años. Se trata de Persona 4, un RPG desarrollado y publicado por Atlus para el PlayStation 2 de Sony. Cronológicamente la quinta entrega de la serie Persona, parte en ese entonces de la serie Shin Megami Tensei. Persona 4 se lleva a cabo en una provincia algo rural ficticia. El personaje protagónico es un estudiante de secundaria, el cual se muda de la ciudad a esa provincia por un año. Durante su año de estadía, se involucra en investigar misteriosos asesinatos mientras obtiene el poder de invocar Persona. El juego presenta un sistema de pronóstico de clima con eventos sucediendo en los días con niebla para reemplazar el sistema de fases lunares en los anteriores. La trama de Persona 4 fue inspirada por el trabajo de novelistas de misterio, a ellos debe su premisa de asesinatos y misterio. El evento rural fue basado en un pueblo en las cercanías del monte Fuji y fue ambientado así con la intención de que los jugadores simpaticen con la vida diaria de los personajes. Los desarrolladores agregaron muchos eventos in-game para prevenir que el juego se destacara. Durante la localización, numerosas alteraciones a nombres y referencias culturales fueron hechas para preservar el efecto en la traducción, pero algunas referencias culturales japonesas fueron alteradas o removidas. El lanzamiento en Japón acompañado de merchandise, como trajes de personajes y accesorios. El paquete americano del juego fue lanzado con un CD con música seleccionada del juego. A diferencia de Persona 3, el paquete europeo también contenía dicho disco. La música del juego fue compuesta principalmente por Shoji Meguro, con vocales interpretados por Shihoko Hirata. El juego fue muy bien recibido por la crítica y se desarrolló en una franquicia propia. Una versión mejorada del juego fue lanzada para PlayStation Vita como Persona 4 Golden en 2012. Varias adaptaciones a manga y novelas ligeras y spin-offs fueron producidos. Una adaptación anime para televisión por Ike Asta, subtitulado Persona 4 The Animation. Se transmitió en Japón en octubre de 2011 con otra adaptación de Persona 4 Golden en julio de 2014. El juego tuvo dos secuelas de peleas, Persona 4 Arena y Persona 4 Arena Ultimax, y un juego de ritmo, Persona 4 Dancing All Night, para PlayStation Vita. Bueno, eso es Persona, que es un RPG muy querido por muchísima gente, a pesar de que, o sea, muchísima gente que nos sigue. Un saludo a nuestro hermano Dark Devil, que es un fiel fanático de la saga Persona. Y es un juego interesante porque es un juego que mezcla, bueno, como la saga Persona en general mezcla Dungeon Crawler, o sea, exploración de calabozos, mezcla, ¿cómo se llama? Dating Sim, simulador de citas, sí, mezcla RPG tradicional, o sea, de combate RPG por turnos, pero también es novela gráfica, novela visual, como le llaman. Tiene todos, todas esas cuatro, esos cuatro géneros, quizás se me escapa alguno, juntos. Y es súper interesante lo bien que pueden ejecutar cada una de esas áreas de manera tan armoniosa. Por eso que duran tanto para lanzar los juegos de Persona. O sea, Persona 4 salió en 2008 y Persona 5 salió en 2017, 9 años de diferencia. Eso dice por dónde va la cosa. Entonces... yo no he terminado el de PlayStation Vita porque tantos juegos y como este juego, entre comillas, más pasivo, no le he dado la prioridad que merece, pero mucha gente le ha fascinado muchísimo la saga Persona. Unos han ido para atrás, otros han avanzado con Persona 5 y ojalá y más gente le dé chance. ¿Denle para allá ustedes? Sí, ¿no? Sí, no, esa saga ahora
ahora es que un grupo de personas la están conociendo, porque la 1 y la 2 y la 3 y también un poquito la 4, que cuando ahí fue que comenzó un poquito como a casualizarse un poco más, como para llegarle a un público más, no más casual, sino que le gustaba como un poco más, más vistoso, por así decirlo. No, un poquito trama, más. Una trama más ligera en el horror. Exacto. Y que había. Exacto. Más, entonces, la seriedad. Porque cuando salieron esos juegos, la 1 y la 2 para PSX, dígase PlayStation 1, y después la 3, o sea, tú preguntarle a una persona que se había jugado persona, por lo menos en este país, y creo que también está, en Estados Unidos, era como un poquito, era purista, era los puristas, uno que jugaba RPG nada más sabía. Después, después tuve en redes sociales, mucha gente habla bien de los juegos, principalmente de la última, que era la 5, creo, fue, si no me recuerdo. Pero no conoce muchas veces el pasado, lo que dejamos atrás. Entonces, es lo que tú dices, Amaury, esa profundidad que tenían las otras, ese oscurismo, un poco de oscuridad de y un poquito más de seriedad, como que ellos fueron eliminándola para llegar a cierto tipo de público. Eso igual que mira como la Shin Megami Tensei ya nos la estaban tirando ya. Como te digo, que la última que creo que se la salió fue para Nintendo 3DS, creo que fue que salió la última, y creo que nada más fue en Japón, en América creo que llegó, porque la última que tuve entendido fue la Virtual Survival, creo que fue que salió para 3DS, no sé si, creo que salió otra más, pero que ese juego será nicho. Pero qué bueno que mucha gente ya lo está conociendo y que Atlus pues, tire una saga de nuevo y se le venda tan bien como se le vendió la que como la así, persona, y que la tire solo. La primera persona en llegar al millón de copias fue precisamente el remake, la versión mejorada de este, pero era 4 Code, PlayStation Vita. Por eso fue que la Persona 5 ellos le hicieron ese tributo que aparece un Tiger en el tren jugando con PlayStation Vita. Gracias a las ventas de ese juego porque pudieron conseguir los fondos para producir Persona 5. Qué bueno. Persona 5 vendido como 3 millones de copias casi. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía. Que tenía que ser PlayStation. Ayudó a una saga nicho a levantarse. Así es la vida. ¿Sí? Y mírenlo ahora en Smash Brothers. Ay, Sony, Dios mío. Ah, vamos a ver. ¿Algo más de Persona 4? No. Lo de para allá. Bueno, ahora bien, viene para allá. Favorito, creo que de la gente cobra. Se trata de. Voy a bajar un poco el volumen. De Breath of Fire 2. ¡Ay, qué rico! Un juego que saliera hace 23 años. Es un RPG desarrollado y publicado por Capcom. En Europa fue licenciado por Laguna. Esta segunda entrega de la serie Breath of Fire fue portado a Game Boy Advance y relanzado en todo el mundo. El juego fue relanzado en la consola virtual de Wii el 27 de agosto de 2007, en Europa desde agosto de 2007. A diferencia de las entregas anteriores, Breath of Fire 2 es una secuela directa de Breath of Fire. Sucede 500 años después del juego original, con la historia enfocándose en un huérfano llamado Ryu Bateson, cuya familia desapareció misteriosamente hace mucho tiempo. Después de que su amigo es acusado injustamente de un crimen, Ryu se lanza en un viaje para limpiar su nombre. Breath of Fire 2 fue desarrollado por la mayoría del staff involucrado en el original, incluyendo al productor Tokuro Fujiwara y el diseñador principal Yoshinori Kawano, mientras que el diseño de personajes del juego estuvo a cargo del entonces jefe de desarrollo Keiji Inafune, del juego original, perdón, estuvo a cargo del entonces jefe de desarrollo Keiji Inafune. El elenco de la secuela fue creado por el artista Tatsuya Yoshikawa, quien previamente trabajó en el arte promocional del original. A diferencia de Breath of Fire, cual fue licenciado Square Enix para su lanzamiento americano, la versión en inglés de Breath of Fire 2 fue localizada y publicada por Capcom USA en su totalidad. El juego fue lanzado un año después del lanzamiento japonés y luego sería el primer Breath of Fire lanzado en Europa. A ver si hay algún comentario. Edgar Calderón Mejía nos escribe en Facebook y nos dice: excelente juego. Capcom debería de considerar dentro de su cartera de remakes al menos las dos primeras entregas. No. Claro. Franco, como usted dice, estoy de acuerdo con usted, buen hombre. Definitivamente. Así mismo es. No hay manera de tú decir. Un ejemplo,
ahí es donde uno tiene que ver. Y discúlpame, Mauricio, si tú vas a decir algo sobre Breath of the Wild. Mucho. Ahí es donde uno tiene que ver. Cuando una compañía de verdad quiere hacer algo, un juego bien desarrollado. Breath of the Wild 2 fue una de las primeras juegos que. Uno de los primeros, porque ya Dragon Quest lo había hecho. Luego Breath of the Wild 2, que no me recuerdo bien si la 1 lo hacía, incluía el modo día y noche. Modo día y noche que se hacía de día y de noche. No como Castlevania 2, que te lo ponía una de la trigger. No, sino que tenía. Y en un RPG, porque, que yo no sé por qué, cuando se lanzaron Final Fantasy 13 2, nuestro querido director habló tanto del sistema de día y noche como si fuera algo nuevo, y ya desde Nintendo, ya con Dragon Quest, se hacía de día y de noche. Pero. Sí. Pero. estoy hablando de Final Fantasy 13 con Lighting, sí, Final Fantasy 13, sí. Que él decía, no, porque él. Sí, no, porque el sistema de día y noche es algo revolucionario, y mucha gente cayó en ese truco de, no, que eso es algo revolucionario, la gente, wow, un sistema de día y noche, un RP, pero señores, pero tenemos el 1980 y pico con el sistema de día y noche, entonces, ok, saliendo de eso, a los jugadores que nos toman de ignorantes, pero bueno, saliéndonos de eso ya, para hablar de Fire 2, pero Fire 2 es un, qué lástima que Ishidori, que Moisés no está aquí para escuchar y para que la aporte, pero Fire 2 es un excelente juego, un excelente RPG. Uh-huh. Una RPG con un sistema de combate que lo reinaron del primero, sigue manteniendo la calidad gráfica, la calidad sonora y la calidad de historia que sigue la 1. Y es un juego con una temática un poco fuerte, que no sé cómo Capcom lo trajo lo localizó en este lado del mundo. Porque el tema que trata es el asunto, trata un tema muy, muy, muy controversial, que es el tema de la religión. Entonces, al tratar ese tema, no sé cómo la RCB en ese tiempo, bueno, es que no existía mucho internet, si hubiera salido ahora lo hubieran acabado. Uh-huh. Ay, porque es como digo, o sea, es un tema un poquito, es muy serio el juego en muchos puntos. Es muy serio, tanto así que tiene dos finales, un final bueno y un final malo. Y el juego mantiene una calidad definitivamente que ellos, el upgrade necesario de la 1 a la 2 se ve. Personajes entrañables, momentos tristes. Es que la 1 no era para cualquiera. Exacto, la 1 también no era para cualquiera. O sea, la 1 era muy hardcore, muy hardcore la 1. Pero En la 2, ellos le bajaron un chinchín le bajaron a la dificultad. Pero lo que me gusta de Breath of the Wild 2 es eso, o sea, es que contempla muchas cosas, tiene buena historia. Los personajes, tú te recuerdas de ellos, son entrañables toditos. A los Final Fantasy 13. El sistema de combate es bueno y es adictivo. Las cosas que pasan en la historia hacen que tú quieras mucho más los personajes que tú usas. Eso de evolucionar a tu personaje también con Adita, no me recuerdo el nombre ahora de las Aditas, eso fue también algo excelente. Tú poder hacer evolucionar con combinaciones de un personaje que tú tenías, eso le daba más valor al juego, porque tú no te aburrías de que no, que yo tengo el personaje de principio a fin y ya. Tú lo podías volver de nuevo a su estado natural. Tú podías construir tu casa también. O mejor dicho, no tu casa, no tu pueblecito. Y eso también le agrega, le da un valor agregado de tú seguir consiguiendo cosas. Tu pueblecito, que cada pueblecito tenía algo diferente. Y la historia es tan seria de ese juego que a pesar de todo tiene muchos momentos agradables. Breath of the Wild 2 es un buen juego, un excelente juego. Lástima que después de la Breath of the Wild 4, Capcom, como muchas compañías hacen, no salió nada después de la 4. Exacto. Salió la Dragon Quarter, que es un disparate total. Negativo. Y salió la de teléfono, que yo ni sé, nunca vi un video. Que no salió. Oye, eso se quedó en Play 1. Vamos a dejarlo ahí. Claro. Murió en el 2000 esa saga. El año 2000 murió esa saga. Punto. Bueno, si vamos a agregar todo lo que le pongan, no, tú sabes que con tal de venderte un clavo, le pone el nombre que yo quiera. Por ejemplo, mira la Street Fighter del 2004 que salió en Nintendo. Sí, exacto.
no estaba ahí. No, pero por lo menos ellos mantenían cierto, por lo menos en ese tiempo, había un descaro, pero el descaro no era así, de que un descaro como ¿cómo te digo? Un Omega descaro, porque por lo menos la Trifa del 2010 es un juego que mantiene una calidad y un reto. Pues, pero ya ahora, Capcom como que está aprendiendo ya de sus errores de últimamente. Llegaron al fondo. Exacto. Entonces, esa saga de Breath of Fire, lamentablemente, ellos deberían devolver a esa IP, deberían devolver a utilizarla. Y tírenla a un portátil, prueben, tírenla a un portátil a ver qué tal. No la tiren por un bendito celular. No me hagan una... No hagan eso. Bueno, pasamos al siguiente juego. Dele. No oigo a Mister. La gente cobre. No la escucho. Ya si se motiva, no se dio cuenta. Bueno, pasamos al siguiente juego. Yo estoy jugando el primer Breath of Fire, pero muy de paso. O sea, de manera muy, muy pasiva. En la consola virtual de Nintendo 3DS. La Breath of Fire 2 también está disponible en la consola virtual de Nintendo 3DS, así como la de Wii. Y voy a ver de que termine la 1. Que no va a ser por ahora. Dale la 2. Bueno, pasemos al siguiente juego. Que es uno de mis favoritos para Nintendo GameCube. Se trata de un juego que salió hace 12 años aquí en América. Hablamos de The Legend of Zelda Twilight Princess. Es un juego de acción y aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo GameCube y el Wii. Es la 13ª entrega de la saga The Legend of Zelda. Originalmente planeado para lanzarse en GameCube en noviembre de 2005, Twilight Princess fue retrasado por Nintendo para permitir a sus desarrolladores refinar el juego, agregar más contenido y portearlo al Wii. La versión de Wii fue lanzada junto a la consola. La versión de GameCube fue lanzada un mes después de la versión de Wii y fue el último juego first party para el aparato. La historia se enfoca en el protagonista Link, quien intenta prevenir que Hyrule sea sumergido por una dimensión paralela corrupta conocida como el Reino Crepúsculo o Twilight. Para lograrlo, toma la forma de Hylian y Lobo y es asistido por una misteriosa criatura llamada Midna. El juego se lleva a cabo cientos de años después de Ocarina of Time y Majora's Mask y en línea temporal alterna de The Wind Waker. Para el momento de su lanzamiento, Twilight Princess fue aclamado por la crítica y los jugadores. Y es considerado por muchos críticos, recibiendo varios premios de juego del año, y es considerado por muchos críticos y jugadores como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Para el año 2015, el juego había vendido casi 9 millones de unidades en todo el mundo, y fue el juego mejor vendido de la serie hasta el lanzamiento de The Legend of Zelda Breath of the Wild en abril de 2018. Para 2011, la versión de Wii fue relanzada bajo el sello Nintendo Select. Un remaster HD para el Wii U, The Legend of Zelda Twilight Princess HD, era lanzado en marzo de 2016. Y recuerdo visitar a nuestro hermano, Manuel Franjul, de Acepto, su página de Hyrule Fantasy, para enterarse de muchas curiosidades de la saga más legendaria de King. Cada juego tiene una historia, pero solo uno es leyenda. Legend of Zelda. Bueno, señor Artu, ¿te has jugado Twilight Princess? Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, yo lo he jugado, pero no lo he llegado muy lejos. Creo que me quedé en el castillo de fuego. Y yo te dije, yo nomás tuve un Wii por 6 meses. Entonces no le di chaguata. Y no me he sentido como a jugar en modo de preservación. Ok. Bueno, en mi caso yo sí lo jugué prácticamente, no hablando de The Legend of Zelda, Twilight Princess. The Legend of Zelda Twilight Princess, yo sí lo jugué prácticamente su lanzamiento. Estaba un amigo nuestro, le decimos Sombra, se llama Junior Hidalgo. Saludos para él, ojalá y si algún día llega este podcast, le pueda en contacto conmigo. Él consiguió, su hermano parece que les regalaba de esas revistas norteamericanas, creo que era EGM, la versión en inglés. Trajo un DVD como de varios de los trailers de 2005, del E3. Claro que para nosotros ver eso era prácticamente imposible. Y uno de los trailers que incluía
Ese DVD era de Legend of Zelda Twilight Princess, donde Link se enfrenta a un reguero de enemigos en un campo, y yo quedé loco con eso, sobre todo, como dijo Karki GM en español, el editor de GM en español, Adrián Carvajal, que uno se sintió como papá orgulloso al ver a Link adulto de nuevo. Tenemos desde Ocarina of Time, 1998, 2006, más de 8 años sin ver a Link adulto, 7 años. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, y cuando pruebo el juego, el guión me encantó. O sea, un guión simple como siempre, pero la verdad que súper entretenido, muy dinámico. Y aunque a veces el juego se sentía vacío en cuanto a personajes para interactuar y eso, era bastante amplio, había cierta cantidad de enemigos. La parte de recordar las teclas enseñadas por el héroe del tiempo fue algo fantástico. Y ese gameplay de lobo, que a diferencia de Okami, era el lobo más orgánico, más natural. Claro, no era un dios del sol. Y es súper divertido. Tiene muchos muy buenos chistes. Unas, ¿cómo se diría? Landscapes. Unos escenarios bien variados. Los templos. Ese templo del cielo fue genial. Eso de usar el doble gancho. Yo les recomiendo. Sí, esa es la versión de Wii U, la versión de GameCube, la versión de Wii. Recomiendo sobre todo la versión de Wii U. O la de GameCube, porque tienen su control tradicional. Yo no soy muy fanático de... Soy casi enemigo de los gimmicks. Así que... De verdad que lo disfruté muchísimo. Todavía la tengo aquí. De hecho, hicimos streaming. Zelda Twilight Princess. Tal vez fue por eso mismo que no la jugué mucho yo. ¿Por qué? Yo tenía la versión de Wii. Ah, sí. No, esa versión de Wii yo no la recomiendo a nadie. O sea, facilita ciertas cosas, como lo de apuntar y eso, pero al momento de tu espadazo, usted quiere darle un botón, usted no quiere estar agitando control, como que está pegando con un biberón la leche para un muchacho, no. Usted quiere dar su botonazo y punto. Y sentir el fuetazo. Ay, olvidé mencionar el audio. Ese, quizá no tiene un trabajo orquestal porque está hecho con MIDI, ¿verdad? Porque tiene de espacio, me imagino, o de presupuesto. Vamos a decir las dos cosas. Hablando de 1.5 GB solamente que cabe en ese disco, no sé cómo Twilight Princess cupo ahí. Pero en fin, ese juego tiene un nivel de calidad en arreglos que solamente lo supera Skyward Sword. Estamos hablando del tema del inicio, las arreglos que le hicieron, algunos temas, voy a poner algunos, como al Sora's Domain, a la zona de los Sora. Una cosa fantástica, una cosa genial. Y fue, el arreglo fue hecho por Michiko Naruke, que es la compositora de Wild Arms y de varios RPG de Sony. De Sony no, de Dios mío, el nombre. De los desarrolladores. ¿Cómo que se llaman ellos? Son los que hicieron Digimon recientemente. Bueno, eso no fue el nombre, lo buscaré después. Pero el juego tiene un audio fantástico. Y tiene de todo, o sea, música para momentos alegres, para momentos divertidos, para momentos de reflexión, para momentos de melancolía, sobre todo la melancolía. Creo que sonoramente hablando, auditivamente hablando, esta es la que mejor maneja ese aspecto. Y el final fue muy satisfactorio y sorprendente, sobre todo porque era una época donde apenas muchos estábamos comenzando a utilizar la verdad internet, así que nos salvamos de muchísimos spoilers. Si fuera ahora, tú, nada más por el hecho de tú buscar en Google cosas que te digan, o sea, donde te salen los spoilers como cosa loca. Batalla final. Suela de Prince, Dios. Oh. Malditos. Oh, me imagínate. Sí, eso es así ya. Pero, ya discúlpeme por mi. No, dale, por mi que me fui. Eso gracias a nuestro querido internet local. Dios mío, tan sabroso, trabajo, tan jugoso, sí, poderoso, sabroso. Bueno, en fin, mucha gente, yo pienso que ese juego es una, como es, ¿cómo le digo? Como un eslabón perdido entre la leyenda de Zelda en cierto punto, porque recuerden que todo el mundo quería una leyenda de Zelda un poquito más adulta. Y que se viera realista. Sí, sí. Nintendo, y en ese tiempo mucha gente no comprendió de que
o mejor dicho, Nintendo en ese tiempo no le dio al consumidor lo que quería, porque seguro tenía otros proyectos. Entonces, cuando lanzaron el primer tráiler de la Legend of Zelda, ¿cómo que se llama? Dios mío, la Wind Waker, exacto, mucha gente se quejó porque volvíamos a un estilo más caricaturesco, más toon del juego, a pesar de que es muy buen juego la Wind Waker, muy buen juego. Sí, buenísimo. Pero la gente esperaba algo un poquito más adulto, como la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo, porque veíamos otros títulos en ese tiempo. Ya veíamos God of War, veíamos ya Devil May Cry, veíamos ya Ninja Gaiden, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los jugadores, la mentalidad de los jugadores que venían del Super Nintendo ya estaba cambiando, ya digo, del PSX ya y del Super Nintendo ya había cambiado, ya habíamos crecido, ya no teníamos 8, 9, 10 años, ya teníamos 18, 20, cosas. Entonces estábamos buscando ya otras cositas. Entonces, cuando salió la Twilight Princess, que es un excelente juego, y que a pesar de todo, y es un juego muy bien logrado, hubo un público que no lo pudo disfrutar, lamentablemente, porque como que llegó, no llegó tarde, pero como que ese público que afanaba tanto por una leyenda de ser la más adulta, como que al final no lo consumió. Porque no mucha gente así, yo he escuchado, dije, todo la Twilight Princess, toda la. Pero es muy buen juego. A mí me encantó el intro, me encanta el intro de ese juego. Fantástico. Porque se ve como maduro. Es como una leyenda de Zelda como madura. No, como dice, ustedes querían algo maduro. Mira, ahí es donde quisiera que Roberto estuviera aquí para discutir con ese aspecto. Que sonoramente hablando, te da más, ¿cómo se dice? Destruja más el corazón esa música de título, de pantalla de título, como dicen los profesionales del gaming. Te da más melancolía, te mueve más el corazón que The Breath of the Wild. The Breath of the Wild no te dice casi nada, sonoramente hablando. Exacto. Entonces, ellos dijeron, bueno, ustedes quieren un juego más adulto. Pues mírenlo ahí, vamos a darle un juego más adulto. Y la leyenda de la Twilight Princess es un juego adulto. Como Sakurai, entonces, agarren ahí y no jodan. Sí, tengan su juego para adultos de la leyenda de Zelda. Esa es la leyenda de Zelda para adultos. Ahí está, pan. Entonces, entre comillas, claro, Arthur, pero como hablo tanto del apartado técnico y de las situaciones que le pasan a Luis. Hay unas cuantas cosas en el juego que son bastante subjetivas, Exacto. Tema ahí a cada rato, mírame aquí. ¿A dónde tú estás viendo? Ajá, pero ven, quédate. Le dice quédate varias veces, quédate, ven. Y dice no, quédate, Link, quédate. No, que te voy a dar la mano. Sí, pierdo esa vaina. Venga, enséñame la Master Soul y ven, guárdala aquí. Link, no funciona. Entonces, es así. Los tuyos están muy bien logrados, los gráficos son muy buenos. Que enseñaba la potencia del Nintendo, del Nintendo GameCube. No, y para mí el mejor combate que The Legend of Zelda es Twilight Princess, para mí particularmente. El mejor sistema de combate. Sí. Implementó unas cositas nuevas. Sí, implementó una cosita nueva como asunto de montar peleas ya encima de caballos. Sí. Exacto, así. Y nos trajeron de nuevo a Ganondorf, a Ganon. Trajeron de nuevo a Ganondorf de otra forma, pero bien. Pero o sea, fue emocionante. Sí, ¿verdad? Son 5 piezas aquí, ¿no? O sea que, de verdad que sí. Es un juego un poquito olvidado, como pienso yo, como he dicho. Es un eslabón ahí entre Wind Waker entre Wind Waker y la Skyward Sword. Hay un eslabón perdido que en ese punto está la Zelda Twilight Princess, porque mucha gente la vio pero no la llegó a jugar, como no era como la no era como la Ocarina del Tiempo, ni era como la leyenda. Realmente no fue un cambio así que impactó el gaming en general, fue buenísimo, eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que en ese tiempo todo el mundo estaba God of War 2, creo que era, y God of War 1, sí, no había forma, no había manera. Esa cajita negra de Sony dando batazos y dando fundazos, ¿y cómo le digan? ¿Y cómo? ¿Y con qué fuerza? ¿Con qué nivel? Yo creo que
podemos dejar hasta aquí ya las efemérides. Bueno, de verdad, un juegazo. No, yo no voy a poner el Spirit Fantasy. Yo voy a poner de nuevo el intro, que así era el que hice. Sí, ese sonido de ese lobo al final, escúchenlo. Sí. Eso es maestro. Sí, Legend of Zelda Twilight Princess. Ojalá y tienen support para el Switch. Digo, support, no, su remaster para el Switch. Portátil, está bien. Este de Nintendo les llama refrito. Oh. Refrito para el Switch. Escuchen ese coro. No, es una cosa fantástica. Eso es excelente. Pues sí, de estas aquí las que efemérides. Esperamos que las hayan disfrutado. Fueron cortas, pero sabrosas. Como diría la gente cobra. Así que. Sí. Ahora pasaremos al tema de la semana, el cual es un recuento del año 2018, que nos gustó, que nos gustó, que salió, etcétera, etcétera. Así que no se muevan. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegiónGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gilfemérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Tema de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión. En el tema de la semana, como dijimos, tenemos una especie como de recuento de 2018 que disfrutamos, que no disfrutamos, que salió, etcétera. El 2018 fue un tremendo año. O sea, en esta generación, colegas aquí, concuerden o no, fue como un juego tan variado, tan rico en lanzamientos. O sea, hubo de todo para todos, ¿no? De manera literal. O sea, iniciamos en enero apertura 2018, con la Street Fighter V Wicked Edition, que vino a refinar más el contenido de Street Fighter, crear ciertas cosas. Un RPG que a mí me fascinó, que fue Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Sale Iconoclast, que es un indie que dieron ahora en el Plus y que tiene muchas referencias de Metroid. Está bueno. Sí, bastante, muy bueno. En febrero sale para PC Final Fantasy 12, The Zodiac Age. Sale en Switch, Quest Walkers en Switch. Salen unos cuantos juegos de nicho, vamos a decir anime, como The Seven Deadly Sins, o sea, Nanatsu no Taizai, Knights of Britannia, Dynasty Warriors 9, que fue un fracaso, porque se pusieron a inventar con el mundo abierto, y a nadie le gustó esa vaina. Ay, Dios mío. Salió un juego super controversial, como Kingdom Come Deliverance, porque el Babra, Daniel Babra, dijo, yo quiero hacer un juego que sea con certeza histórica total. Entonces mucha gente se quejó que no, que había negro, que no, tú no podías, que no había negro, que no podías seleccionar un personaje femenino, que las mujeres estaban rezagadas. Un juego que era ambientado, ¿en qué época? En 1200 y pico. Sí. Por ahí. Entonces, ¿qué querían? Pero bueno. ¿Qué más? Sale Radiant Historia, Perfect Chronology, tremendo. Uno de los juegos que mejor maneja el concepto de viaje en el tiempo es Radiant Historia. Sale en la decepción, la más grande decepción, es Secret of Mana,
Para PlayStation 4, PlayStation Vita y PC. Uf, qué difícil. Sí, una decepción ese remake. Bayonetta 1 y 2 sale para Switch. ¿Qué más veo? No veo aquí. Ay, sale Metal Gear Survive. Ay, Dios santo, Ay, Dios, pero ¿por ni qué? lo mencionen. No, hay que mencionarlo para curarse. Más juegos japoneses como Sword Art Online Fatal Bullets. ¿Y qué más? Ay, Oh, ya en marzo. Ah, eso fue re. estado de decadencia, creo que salió la 2, Far Sí. Cry 5, A Way En Out. febrero, en febrero. No, espérate, que vamos por No, en parte. febrero no. Ah, que nos falta, sí, disculpe, sí, Vamos a dele, ver, dele. para marzo sale la Final Fantasy XV Royal Edition, que yo me reí muchísimo. Porque después de que sacan eso, que es que la versión con todo, anuncian otra después. Y viene más DLC. Me Entonces, encanta. sí. Sale Devil May Cry HD Collection para todas las consolas, exceptuando Switch. Burnout Paradise Remastered, que no lo esperaba, sale para PlayStation 4, Xbox One y PC, que ahora mismo está como a $6 y me está temblando el pulso por ese juego. A pesar de que no soy fanático de los juegos de carreras, ese juego Burnout a mí me encanta. Porque destrucción. Kirby Star Allies sale para Switch. ¿Qué más? Attack on Titan 2 sale para PlayStation, para todas las consolas y PC. Sale A Way Out el 23 de marzo. Le da muy bien con la crítica, muy bien con los gamers. Y en ventas. A mí me sorprendió muchísimo que ellos decidieran que solo con un compañero que compre el juego, si tú descargas el demo, tú puedes jugar el juego completo con ese compañero. Claro, no te va a tocar ninguno de los logros, pero vas a poder disfrutar de la experiencia. Eso fue súper inteligente de parte de los desarrolladores, el hombre anti-Hollywood, de lo mío personal. Y Oh, fuck Hollywood. exacto. Fuck Dios. Déjalo ahí. Y no, y además que EA entendiera lo importante que era permitir que con una sola persona que compre el juego, otra lo pueda disfrutar. Eso fue sorprendente. Sí, por fin, Dios mío. Ese mismo día Ese. sale Detective Pikachu. Ah, ¿por qué lo mencionó? Bueno, en una película ahí, o sea, no le fue tan mal al juego entonces. Sí. Y sale Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom para PlayStation 4 y PC. Excelente RPG. Sale Archer at un atelier. Ah, sale Far Cry 5 el 27 de marzo. ¿Será tú qué? Mira, ¿qué te digo? Como ya yo le di fin, porque yo estaba justamente jugando cuando estábamos haciendo los podcasts. Yo, bueno, es una Far Cry más. Pero no es lo mismo. Esta se hizo desde cero con el cooperativo en mente. Así que el que la juegue solo se siente como vacío. Y se nota que. Y es con este ending. Este ending que ahora con esta que anunciaron ahora. Se da a entender que básicamente. Esta que viene ahora es una expansión de las 5. Va a ser en el mapa, en el mismo lugar y todo. Oye, Pero van a pasar, no sé, como 20 años y una vaina así. Y eso, el que jugó la Far Cry 5 sabe, le llega de una vez a todo. De hecho, en el mismo tráiler de esta Far Cry 5 apareció el malo final de la 5. Así que, no sé, parece que ahora el malo final va a ser de lo bueno. O no, es una vaina rara. Una vaina rara de esa gente. No estoy muy ansioso de jugar esta nueva que viene. ¡ay! Realmente. ¡Wow! Estoy más emocionado Con jugar esa la estoy más portadita que emocionado tiene. jugar la Rage. ¡Ay, Dios No, mío! me gustó mucho la portada de porque cuando anunciaron la portada creían que las dos tipas iban a ser las protagonistas y ahí mismo estaban esta gente, wow, la nueva Far Cry, qué sé yo qué, tú sabes, con lo de siempre, Los arcoíris. con dos, ajá. Pero cuando se dieron cuenta que esas dos, esa, ese dos, esas hermosas morenas iban a ser las que tú tienes que matar, ahí fue que empezó la queja. Estoy casi comprándolo nada más por eso. Eso fue hermoso realmente. Bueno, MLB The Show 18 salió el mismo día que Far Cry 5, que es el mejor juego de béisbol. Ya, le duele a quien le duela. 2K se retiró y dijo, no, yo no puedo más con esta gente. Rueda. Sí, Y exacto.
de cada vez sale mejor. O sea, yo me sorprendo de que, mira, ¿cómo es posible? O sea, que a mirar los juegos de deporte, uno, o sea, que lo ve de fuera, como en mi caso, no ve tanta diferencia. Pero en MLB The Show, los visuales, tú ves la diferencia con cada entrega, cómo mejora de manera sustancial. Es una cosa increíble. Por eso me llama muy, y como yo no soy muy fanático del béisbol, pero no es el deporte que más disfruto ver. Me gustaría mucho jugar una entrega. Pero como sale anual, y ese es uno de mis principios, no estar pagando cosas anuales, aparte de, ¿verdad?, los servicios. No, no lo compro. Pero bueno, salió Agony también, Miserable. Juego muy controversial. Juego bastante fuerte. Agonía, agonía. Ay, sí, se ven que se ven tetas. Controversial. Eso es como se dice, como le decimos aquí, un walking simulator. Eso es para darle para adelante. Sí. Oh. Y ve vaina fea. Ya. Sí. Ese fue. En abril Oh. sale Extinction, sale Old Boy para todas las consolas. Primero salió para creo que para Switch. Déjame ver. No lo veo. Sí, primero fue para Switch el 13 de febrero. Luego en abril sale para todas las consolas. Sale es Hellblade: Senua's Sacrifice para Xbox One. Sale un juego que a mí me sorprendió por su fecha de lanzamiento. Recuerdan que siempre yo estaba gritando: ¡No! ¡Pero si ya se volvió loco! ¡Fue! ¿Cómo lanzan eso la misma semana que God of War? Y eso fue una de las cosas que Oh. más sorprendieron de este año: que Yakuza en Occidente vendió lo mismo que en Japón. Es una cosa increíble. Y bueno, salió Yakuza 6, The Song of Life, Metal Max Xeno y el juego del año, que terminó siendo juego del año en The Game Awards, sorprendentemente, God of War, salió esa semana. Ya, el año pasa rápido, yo te me acuerdo de esa semana y todo. Sí, Salió muy recién. el cartón más caro del mundo, el Nintendo Ay, Labo. el labo. Y el South Park: The Fractured But Whole. Me encanta ese punk que hicieron esa gente ahí. No fue Obsidian que lo desarrolló. Sí, creo que Ah, fue por así. eso es que es tan brillante. Para Nintendo Switch. Luego en mayo, o sea, no sale mucho, digamos. Bueno, sale a Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es uno de los mejores juegos de plataforma que existen. Sale para Sí. Switch. ¿Qué más? Pillars of Eternity 2 Deathfire sale para PC. El One Piece Pirate Wars 3 sale para Switch. Dragon's Crown Sí. Pro, yo me estaba temblando el pulso para comprarlo. Oh. El Dragon's Crown Pro para PlayStation 4, es uno de los mejores beat'em up cooperativos RPG que existen también. A ver, salió este juego nicho, Little Witch Academia, Chamber of Sí. Time para PlayStation 4 y PC, no idea de qué trata. Sale también, a ver, God of War: The Pyramid Edition en Switch, Shin Megami Tensei: Strange Journey, State of Decay 2 Ultimate Edition sale para Xbox One y PC. Sale, Exacto, estaba en sale, decadencia ajá, dos. salen las dos Mega Man Legacy Collection, o sea, de Mega Man original para Switch. Sí. Vamos a ver, ahí es que sale, sí, State of Decay 2, que mucha gente le gustó. Mano, le dio, ahí no fue que inició el Game Pass, fue ahí. Sí, fue para esa fecha, por ahí. Sí, se metiendo entre comillas, se vendió mucho. Sí. Hasta que, claro, ese juego es un juego de nicho, en verdad. O sea, no es un juego muy. Pero es que tú tienes ciertas limitaciones con tu inventario y la duración de ciertas cosas que no era todo el mundo. A ver, sale Dark Souls Remastered, 25 de mayo. Nuevo sale. Oh, veo que sale algo de nuevo. ¿Qué pasó? Detroit Become Human también sale para esa misma fecha. Y la Street Fighter 30th Anniversary Collection sale para todas las consolas. Hay un motor por aquí, en broma. Después sale Blast Blue en el siguiente mes. Vampyr, que es un RPG que como que se habló, pero como que no se habló. Rainbow 2 sale para todas las consolas. Para todas las consolas y PC. Sale el juego favorito de Artu, Fallout Oh. Oh. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que la Fallout Sale Fortnite Shelter? Battle Royale Oh. para Ay, Switch, Dios mío, 14 de la mayo. tierra de fuego Sí, ahí atacó. fue, comenzó la lucha con el crossplay, que Sony estaba negado. Que era para proteger a los niños, que era. ¡Qué risa con eso!
realidad era por el dinerito que entraba si se hacía la compra en la plataforma. Dios mío, pero ¿y esta invasión de motores que hay por aquí? De eso hablamos, sí. Dios mío. Bueno, sale Hollow Knight para Switch, 12 de junio. Luego de Lost Child, Mario Tennis Aces, que le va bastante bien. New Gundam Breaker para PlayStation 4 y PC. La Crash Bandicoot Insane Trilogy sale para las demás consolas y PC. Far Cry 3 Remastered. Y qué rápido pasa el tiempo. Sí, Nier Automata Become a Scott's Edition para Xbox One. Y vamos a ver qué más. El siguiente mes, en julio. Julio siempre es un mes medio flojo, pero sale un juego sorpresivo. Se trata de Octopath Traveler, que a mucha gente le encantó. RPG tradicional, con visuales, mezcla con ambientación. Yo diría entornos 3D, pero con personajes pixados. Sale Sonic Mania Plus para todas las consolas y PC. Hey. Un Sonic bueno. Exactamente. Sí. No, hecho por Sega. Esa es la razón. Mega Man X Collection 1 y 2 también sale en mes para todas las consolas y PC. Sale No Man's Sky para Xbox One. Ay, Dios mío. No, por eso yo digo que nosotros. Y que ya no está tan malo. No, por eso sí, pero. No el hecho de que ya no esté malo o esté mal. El problema es que el juego salió mal. Entonces no puede ser que tú apoyes la bundería de una. Es la que lo arregló, sí, ¿verdad? Pero. No puede ser que estamos apoyando que la cosa haga la cosa mal y después tenemos, no importa, porque y el fuetazo y la decepción. O sea, estamos diciendo a la compañía que sí, que pueden iniciar las cosas usando de beta testers. EA DICE lo hace ya, así que, estoy hablando disparate. ¿Me pasé, Arthur? Ay, Dios mío. No, te ha pasado. Ah, ok. Estamos hablando de la Battlefield 5, salió que tú ni siquiera podías personalizar los tanques. Ay, Dios mío. Eso fue ahora que lo pusieron. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo. Vamos a ver qué más. En agosto sale Yakuza 0 para PC. Primera Yakuza, que sale en PC. Que sale de PlayStation. Sí, Arthur, la verdad no. Sale WarioWare Gold para Nintendo 3DS. Sale Dead Cells, que también causó controversia, no por el juego, sino por varias cosas. Primero es que ellos inteligentemente le dieron el juego a pequeños youtubers, pequeños medianos youtubers, para que jugaran el juego. Entonces eso hizo que youtubers grandes, como se hizo tendencia, lo jugaran. Por lo tanto consiguieron a los youtubers grandes y tenían que pagar un centavo. Una cosa brillante. Y que se salió a la luz, gracias a Dead Cells, el review de IGN, que salió a la luz el hecho de que... ¿Ustedes se acuerdan aquel compañero que siempre quería ver sobre su hombro en el momento de un examen? O que tumbaba un lápiz o una borra para recogerlo y poder mirar a su butaca. Pues eso hizo ese caballero. Ay, Dios santo. Qué risa. Y gracias a esa review, la gente, el poder colectivo de internet se puso a chequear cada review de él y empezaron a encontrar similitudes con otras reviews. Ah, yes. Así me gusta. Y ya tú sabes, le dieron es para fuera que va. Excelente. Bueno, Overcooked 2 salió para todas las consolas y PC. Monster Hunter World llega a PC. Ukami HD llega a Switch. Vamos a ver qué más tenemos. Es el fracaso que más genera cuarto a Capcom. Es verdad. Es el Final Fantasy 4 de Capcom. Bueno, no, es Resident Evil 4. Guacamelee 2 llega a PlayStation 4. Así es verdad, la 1. Shenmue 1 y 2 llega a las consolas, a todas las consolas y PC. O sea, PC no la compren. Vamos a ver qué más. Monster Hunter Generations Ultimate llega para Switch este mes. También sale Yakuza Kiwami 2 para PlayStation 4. Saludo a Marcos Almanzar de Quien Pierde Entrega. Saludo a toda la gente de Quien Pierde Entrega, que siempre tenemos el feedback unos con otros. ¿Qué más? Divinity Original Sin 2 sale para consolas el 31 de agosto. Bueno, un juego que salió, que fue, pasó rápido este año, demasiadas cosas. Ya en septiembre la cosa se pone todavía más agria, en sentido para el bolsillo. Sí. Sale junto Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age el 4 de septiembre. Bueno, también sale PlayerUnknown's Battlegrounds para Xbox One con todos y sale qué más, con sale Spider-Man. Más rendimiento. Sí. Sale Spider-Man 7 de septiembre. ¿Se acuerdan tanto que dije? Ese juego va a salir bueno. Señores, pero pasa rápido. Mire, ya de sí. Spider-Man
Oye, Dios, no fue casi como ayer que salió Spider-Man. Exactamente. Spider-Man va a salir bueno, es Insomnia, yo confío en Insomnia. Ahí está, para los detractores. No tenemos ninguno, pero tú sabes que hay que hacer como la gente de la música urbana, que siempre tiene alguien, un enemigo imaginario. Sí, siempre tiene un enemigo imaginario. Y eso hace que la gente lo vea porque cree que va a causar, ¿cómo se dice? Controversia. Entonces, para los que dudaban de nosotros y de mi persona, ahí está, Spider-Man es un juegazo. No me confíen en Sonya, que lo estoy diciendo, yo soy el que sé. No, mentira. Es mentira, relajado. Bastion sale para Switch, ya que ahí Supergiant Games dijo que todos sus juegos iban a salir en Switch también. Sale, para mí esto fue una burla. Final Fantasy XV Pocket Edition. Sale para toda la consola. ¡Ay, Dios mío! Sí, pues empecé otra vez. Sí. Empezaron las dos versiones. Ay, Dios mío, yo no entiendo. Shadow of the Tomb Raider sale el 14 de septiembre. ¡No la compren! ¡Oh! No, ¿sabes qué? Yo me reí mucho porque el director de Shadow of the Tomb Raider decía que no, que Spider-Man y Tomb Raider tenían públicos distintos, por lo tanto, uno no iba a afectar al otro. Y adivinen quién vendió muchísimo y quién no. Sale Undertale para Switch y sale la expansión de Xenoblade Chronicles 2, Torna, The Golden Country, que mucha gente le ha encantado, es de que grandísimo. Me sale South Park, The Stick of Truth para Switch, Valkyria Chronicles 4 para todas las consolas y PC. ¿Qué más? Dragon Ball FighterZ para Switch. Jueves de octubre sale un juego que yo me sorprendí de que a tanta gente le gustara. No porque dudaba. Yo dudaba porque de VR. Se trata de Astro Bot Rescue Mission, que a la gente le ha encantado ese juego. Ha ido súper bien, tanto en ventas como en reviews. Forza Horizon 4, que como quien dice Forza es ahora mismo la marca insignia de Xbox. Sí, tremendo juego de carreras. Beast of the North Star Lost Paradise sale para estas fechas. Saludo a mi hermano el Doctor Troll, que tiene su versión ahí esperando para cuando tenga tiempo libre, darle la madre y explotar cabezas. Sale Mega Man 11, 12 de octubre también, para todas las consolas y PC. Assassin's Creed Odyssey para PlayStation 4, Xbox One y PC, que sorprendentemente salió bien. O sea, decente para el estándar de Ubisoft. ¿Qué más? Super Mario Party sale este mes y así mismo sale Disgaea 1 Complete, un remake del primer Disgaea con mecánicas de Disgaea 5. Sale Child of Light para Switch, Luigi's Mansion para 3DS, The World Ends With You Final Remix para Switch, Akira Chronicles el primero sale para Switch, Warriors Orochi 4 sale para todas las consolas y PC. No salió, bueno, no sé. Soul Calibur 6 sale para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Perdón, y que Switch y PC, estoy loco yo. Dark Souls Remaster sale para Switch para esta fecha. Y sale también un juego de anime, un suicidio, My Hero Wants Justice. O sea, ¿cómo se llama? Boku no Hero Academy. Sí. Sale el 26 de octubre para PlayStation 4. Mira quién salió en ese mismo día. Un gigante vaquero llamado Red Dead Redemption 2. Así que ya sabrán cómo le fue ese juego. No sé qué le dio a Bandai Namco. Bandai Namco. El siguiente mes, en noviembre, sale Diablo 3 Eternal Collection. Sale de la cine, que es el último proyecto más reciente de la gente de Dark Souls. ¿Cómo se llama el estudio que se me fue? From Software. Sí. El proyecto de From Software junto con Sony Interactive Entertainment Japan Studios. Y Japan Studios también ha estado medio dormido. Sale World of Final Fantasy Maxima, SNK 40th Anniversary Collection para Switch, el remake de Spyro Reignited Trilogy para PlayStation 4 y Xbox One, un juego súper controversial, Fallout 76, sobre todo con su edición de colección y de alta calidad para los reviewers. Con pero todo y controversial. Increíble. ¿Qué más? Civilization 6 para Switch, Pokémon Let's Go, Pikachu Let's Go Eevee para Switch, Battlefield 5 para PlayStation 4, Xbox One y PC, que le ha ido bastante mal. ¡No lo compren! Exacto, La gente ha hecho caso. Sale la versión de Warframe para Switch. Sale Darksiders 3. Sale para las consolas caseras y PC. Y bueno, ya en diciembre
Tenemos Just Cause 4, como Arturo dijo, ya lo está jugando. Monster Moya The Cursed Kingdom, Persona 3, Dancing in Moonlight, Persona 4, Dancing All Night, sale la versión para PlayStation 4, y Persona 5, Dancing Starlight, para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Sale Super Smash Bros. Ultimate para Switch, luego saldrá Earth Defense Force 5, bueno, salió el 11 de diciembre, para PlayStation 4 y Firewatch para Switch. O sea, el año fue súper variado, hubo indies muy buenos, hubo también algunos juegos de acción, disparos, muchos juegos de aventura, de aventura y acción. Y bueno, fue un buen año. O sea, yo entiendo que cada año en esta generación se vio una mejoría en variedad de catálogo. Vamos a ver, sí, no, disculpa, mamá, Ori, por interrumpir, no voy a entrar en mucho ñeñeñeo. No, sí voy a entrar en polémica, no, mucho ñeñeñeo. Fue un buen año para Sony, no digan ya, no se digan más nada ya. Diablo. No, aquí no vemos hablando de que bumeando, ni diciendo de que un buen año, de que para toda la... No, 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 fue un buen año para la marca PlayStation, ya los mejores juegos salieron ahí. Así que... Aunque, no le ha ido mal, o sea, han salido muchos juegos buenos en vamos a decirlo de otra forma, plataforma. En Xbox, sí. A Xbox no le fue muy bien porque vamos a decirlo que a Xbox no le fue muy bien, que mejor. O sea, a Nintendo le fue bien, a Sony se Nintendo le fue bien. Nintendo le fue bien, le fue. Pues pero realmente ahí. The King of the Hill. Ah, sí, la PC siempre está ahí, claro, la PC sí, always está ahí siempre, pero entonces, habla en consola casera. En consola, consola dedicada de no moverse, sí, Sony está ahí, subió en el palo, como dicen por ahí. Ay Dios mío. Ahora, ahí ciertos eventos, sí, no, no, sí. No, no, sino que... Algunos eventos que sucedieron en gaming, que vamos a mencionarlos rápidamente. Bueno, después que tú termines la opinión. No, bueno, vamos a mencionarlo todo. A ver, no, dale a Mauri. No, pero no, termina la idea. No, sino que, como digo, o sea, este año le fue bastante bien a la marca PlayStation. Nintendo arrancó también bien, por así decirlo, con el Nintendo Switch, a pesar de todos los problemas técnicos, etcétera, 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 y de las ilusiones que se mostraban al principio, que ya ahora mismo vemos que ya no son así, cuestión de los juegos, de desarrollo de juegos. Nos presentaba muchas cosas bonitas, pero después ya como que ya en los tiempos finales vemos como que hay una pérdida ahí de frame rate, pérdida de calentamiento global, etcétera, etcétera. Ay, Dios mío. Pero, en fin, estoy hablando de Nintendo Switch, ¿no? Cualquier sí. cosa. O sea que a Microsoft fue muy irregular, no le fue tan bien por el asunto de algunas IP, que no tuvo muchos exclusivos. Y los exclusivos que tuvo como que no solamente de cuatro ruedas vive una consola, al fin y al cabo. O sea que... Sí. Y Sony, bueno, The King of the Hill, como dirían por ahí. O sea que, siga usted. Bueno, comenzando con que Mad Cat va, vamos a ver. Ay, se me fue la idea. Ah, inaugura la temporada de la liga de Overwatch. Yuji Naka, esta fue sorprendente para mí. Yuji Naka, uno de los creadores de Sonic, el creador de Sonic, uh-huh, anuncia que se une Square Enix. Óyeme, pero qué locura. Sí, realmente. Nordic adquiere Koch Media, que era una empresa grandísima de media, o sea, diferentes medios. Es alemán y austríaca, y esa empresa es la responsable de la distribución de muchos juegos de Square Enix en el territorio europeo. O sea, que se movieron bien ahí la gente de THQ Nordic. Y como dice Greg Miller, ¿de dónde es que esa gente sacan dinero? Pues ellos compran y su valor aumentan, pero... ¿El líquido de dónde viene? Vamos a dejarlo ahí. Oh. No, hay cosas que mejor bueno. Vamos a ver. Taxi Puff Corporation adquiere el desarrollador Camposanto. Arturo, ¿qué le parece a usted eso? Arturo no está aquí. Oh. Ah, pues seguimos. Ah, coche. Ah. O sea,
No, espérate, esa gente de Camposanto son uno, ¿cómo decírtelo? Uno indeseable. Ellos, ay, Dios. Estaban ahí de social justice. Ahí se fueron woke. ¿Quién eran los que estaban criticando? Ellos que estaban criticando a alguien, qué sé yo, qué, que no le vamos a dejar que usted promocione nuestro juego y vaina así. Y al final como un gatito arañando y vaina así. Al final, Kelly, o sea, el juego, no voy a decir que este juego es malo, pero yo no sé ni para qué lo compré. Bueno. Ahí. El estudio de Cliff Bleszinski, Cliffy B, Bosky Productions, exactamente, se fue por la zika. Una cosa increíble. Y bueno, es que se puso a inventar. Es que Cliff habla demasiado. Él se puso a tirarle directamente a Overwatch. Oye, tú no le tiras luego al. Pero es que no es solo eso. Es que el hombre le tira al público, le tira a los gamers. Entonces, ¿qué esperaba? Sí, él dijo que no, que la Xbox One está bien, porque eso asegura la inversión, que el riesgo, que el teatro, a pesar de que era tan anticonsumidor, la Xbox One original, me refiero a su plan de lanzamiento, que no, que los gamers no entienden, que los juegos usados hacen un daño terrible, que qué sé yo cuánto. Y yo, bueno, monstruo, usted está feo. Desde ahí no le hago mucho caso. Sí. Bueno, Michael, pero el marketing que le dio ese hombre a su propio juego, eso fue tremendamente. Ah, sí. Eso fue. Recuerdo que él le decía que. ¿Cómo se llama? El clavazo ese que tiró. Esta se me olvidó ya. Lawbreakers. Bueno, exacto, Lawbreakers. Lawbreakers es el Overwatch para los más grandecitos, ¿sabes? Oh, mm. Ahí está el problema. Y ahí pues encontré en 4chan ahí. Que el juego tenía los revolucionarios baños multigénero. Así, como en el futuro y vaina así. ¿Y qué te ay, digo, Dios no? Santo. El público dijo no. La gente se estaba curando cuando salió. ¿En serio qué? Hello, Arthur. Oh, Arthur. ¿Te escuchamos? No. Mario. Ay, te muteaste. Sí, ay, porque se muteó, Arthur. Ahora sí. Se desmuteó ya. Sí. No lo escucho todavía. No, se muteó de nuevo. Y quité el mío. Ok. Ay, pero salió ahora. Se fue. Pues. Bueno, en fin. Ah, volvió. Okay. Vamos a ver ahora. Ok. Ok, ahora sí. Como sigue diciendo, cuando salió Battleborn. Que cuando salió junto con Overwatch, la gente se estaba curando que el juego murió en 3 meses, ya no había nadie. Sí. Pero comparándolo con Lawbreakers, ese tuvo una buena vida al lado de Lawbreakers, porque eso fue la primera semana. Fue un picado para abajo. Llegó un punto en que estaba cero. En un día nadie jugó, nadie lo abrió. Yeah. Y 4chan ahí curándose como cosa loca. Como el mejor. Eso fue hermoso. Eso fue hermoso. Qué difícil. Bueno, ¿qué más cosa importante en el E3? Para mí eso fue muy gratificante. El hecho de que Microsoft anunció las adquisiciones de Undead Labs, Playground Games, Compulsion Games y Ninja Theory. Eso fue genial. O sea, para mí me pareció una excelente noticia. Yo quiero decir que ellos se están preparando para la próxima generación, para no estar... Oye, están preparados. Sí, sí, están armados. Hay que hacerlo. Eso está bien, yo lo apoyo full. Entonces hay que hacerlo. Bueno, espero que sí, que eso ocurra. Una de las cosas tristes que sucedieron este año fue el tiroteo masivo que hubo en un torneo de Madden NFL 19 en Jacksonville, Florida. Con el participante del torneo que perdió, mató a 2 personas, se hirió a 10. Antes de suicidarse. Una cosa súper lamentable. Como hablábamos una vez. No, fue mi hermano Luis Franjul. Que me dijo. Que el problema de la estadounidense es como que.
ellos nunca piensan que ciertas cosas que nosotros, como somos del tercer mundo y vivimos en constante peligro, nos damos cuenta fácil, ellos como que no lo procesan. O sea, ¿cómo tú haces un torneo con la situación política actual? No política, con eso no es político, con la situación, con el historial actual de precisamente actos de violencia con armas de fuego, tú no tienes seguridad y un chequeo de quien entre al recinto del torneo. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo que en un país como Estados Unidos, en cualquier evento, actividad donde haya mucha gente, exactamente, no haya un chequeo. Pero cuando tú ves que aquí lo hace, tiene su puertica ahí, pa, hombre, no. Y tú ves que hay, en el Game Over Tournament, eso era cada rato. Tú fuiste, ¿verdad? Tú no fuiste. Sí, claro. O sea, cada rato tuvieron seguridad dando su vueltica. Y estaban en cada salida. Oye, uno se sentía como que estaba en otro país. También que estaba eso. Vamos a ver qué más. Sierra Vancouver. Capcom Vancouver. Capcom Vancouver, los desarrolladores de diferentes cosas. Y mira, coincidencialmente, ellos estaban aliados con Microsoft. Por eso era que los juegos de... ¿Cómo se llama? Lo de los zombies de Capcom. No, Resident Evil, el otro. El y Dios, ¿cómo se llama? Well, Monster World. Hunter, no. No. No sé. Dios mío, déjame ver. ¿De qué? Sí, lo voy a abrir ahora para ver cuáles son los juegos. A ver... Dead Rising. Ah, ok. Sí, tiene razón. Salieron para Xbox. Por eso fue. Sí. La mayoría. Y bueno. Es lamentable que le dieron de baja. Pero así es la vida. Vamos a ver qué más sucede. Ah, Telltale Game. Cerró. Precisamente por todos los líos que pasó con ellos. Y deja ver el lío con la BlizzCon en noviembre. Súper divertido, en mi opinión. Sí. Ay, yo sí lo sé con eso. Pero ustedes no tienen teléfono. ¿Cómo fue alto? ¿Tú llevas phone? ¿Qué pasó? ¿Ustedes no tienen teléfono? Ay, Dios mío. Y el tigre fue lo que dijo. No, pero esto es una broma, güey. Sí, esto es una broma. El día de los inocentes. April Fool. ¿Tendrán una posibilidad de salir para PC? No. Pero ustedes pueden jugarlo en tablets. Ahora cúrense. Salió por ahí un documento que China está otra vez con su vaina con los videojuegos y según dicen quieren quitar directamente Player Underground, Fortnite, quieren... Solo que sea accidental. Tienen a Diablo en la mira, así que... Oye, Máximo Guardia. Imagínate hacer una jugada de, básicamente dedicar a Blizzard a jugar con a dedicarse a los chinos, mandar a la comunidad de PC a la mierda, para que luego venga el gobierno de China a decir: no, mentira, usted no va a lanzar ni un juego. Usted no va para la parte, caballero. Usted está jodido. Dígale, qué venganza. Ya tú sabes. Y bueno, el 9 de noviembre, una noticia que me impactó. Me impactó no por lo que significa, sino porque todavía estaban con vida. Como ese meme de Camus, de Acuario, y que están vivos, qué asco. Sí. Qué asco, están vivos. Siguen vivos. De Prima Games, esa empresa que hacían revistas de guía, libros de guía, muy detallados, muy bonitos. Mi hermano Waldo y también Brian tienen algunas cuantas guías de ellos de colección, de cosas de Pokémon. Y ellos cerrarán después de 28 años el negocio. Oye, me sorprende que una empresa dedicada precisamente a medio impreso de gaming, con el internet, ahora es que vaya a cerrar. O sea, para mí esa empresa hace 12 años, por lo menos, debió de haber cerrado. Pero para que vean que en un país estable hay negocio para todo hasta cierto punto. Y bueno, yo serían ya los principales eventos de 2018. ¿Alguna, cómo se dice, algún juego que disfrutaron mucho que salió? No. Ok. Ya, bro. ¡Oh! Pero como no tenía chance de jugarlo, ¿verdad? ¿Pero qué fue? Bueno, tal vez por eso. Mira, yo tengo... Pero de mi parte, aquí no.
Yo tengo unos cuantos ahí pendientes. Tengo pendiente. La Digimon la he disfrutado mucho. Es el único juego de este. Debería decir que salió en 2018 que he disfrutado mucho. Que he podido jugar mucho. Pero me he dedicado más al backlog que a otra cosa. Pero ahí tengo pendiente Yakuza 6, Yakuza Kiwami 2 y Dragon Quest 11. Entonces, yo nomás compré esos cuatro juegos en 2018. Digimon Story, Cyber Sleuth Hacker's Memory, Yakuza 6 Song of Life, Yakuza Kiwami 2 y Dragon Quest 11, Yakuza Fan Elusive Age. Estoy esperando. Quizá en Navidad me alebreque y en vez de darme un humo, como, ¿verdad? Un agente por ahí, yo me voy a una vicia. Maneja con los ojos salidos y rojos, pero no vaina bien. Parece que consumí otra cosa, pero en realidad lo que me queda viciado. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a despedir ya, pues ya está bueno. Claro, claro, claro. Viene. ¿Cuántas semanas faltan para el fin de año? 2 semanas, es decir. Sí, más o menos 2 semanas. Eso es... No, 2 semanas, no, 3, prácticamente. O sea, 2 semanas, 3. Y un par de días. Así que ya está bueno, vamos. Yeah. Quizás. Vamos a despedir con el tema de The Legend of Zelda Twilight Princess. Quizás. grabemos quizá uno más, ¿verdad? De Navidad y cosas. Claro, claro. Quizás, pero, sí. Ya, uno para despedir el año. Sí, pero ya más nada. Bueno, señores, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Despida, señor Arthur. Bueno, que siga la fiesta, que siga el romo, que sigan las mujeres baratas y que sigan los videojuegos aún más baratos ahora en las ventas. Ay, Dios. Eso fue como buen dominicano. Se fue. Sí. ¿Y usted, agente Cobra? Bueno, que las personas que puedan gastar su dinerito ya para finales del año con los juegos que les gusten, pues que lo hagan, siempre, claro, manteniendo sus responsabilidades en sus casas y si tienen familia, primero la familia y después los hobbies. O sea, que le den para allá y que hay muchos jueguitos buenos, hay muchos, muchos juegos buenos, muchos juegos que todavía faltan por jugar, como a mí me faltan muchísimos juegos por jugar, pero... Una cosa terrible. Pero bueno, váyanse ahorrando, la gente de Nintendo, que el otro año posiblemente van a lanzar un Nintendo Switch Pro, o sea, que vayan a ahorrando ese dinerito ahí. Eso va obligatoriamente el otro año ya. Ya no hay forma. Y para el 64 mini, que no sé cómo que no lo anunciaron ahora en diciembre. Supuestamente pero... dijeron que no habría con eso. Pero sabemos cómo es Nintendo. Dice una cosa. Sobre todo las oficinas. Sabemos aquí, que eso viene. Todas las oficinas de aquí en Occidente que no son nadie. Además censuran. Ese es su único trabajo, censurar. Pero ya veremos. Sabemos que eso viene. Y nada. vayan a ver a los que puedan. Y vayan a ver la película de Dragon Ball cuando salga también. Hey, que viene el 17 de enero, dije. Aquí en República Dominicana. Sí, exacto. Doblada en México. Exacto. Bien. Sí, qué bueno, como bueno, debe ser. Este fue todo por el episodio número 51. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos en Tuning, Apple, en iTunes, en todas las plataformas, en Spotify, todas las plataformas de podcast que hay. Y esperamos que nos escriban, que nos dejen sugerencias. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos siempre pendientes. Y los veremos para el próximo episodio. Un saludo a la gente de Equipo de Entrega, Malasunto, Marcos Almanzar, The Prince, Mr. Prince. Y sobre todo a Ramón, mi hermano Ramón Encarnación. Así que nos veremos. Hasta la próxima. Y sigue el vicio. Bye bye. Somos Legión. Somos gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iVoox, TuneIn, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico o practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RD para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.